Gure helburua izan da pixka bat jantokiak jangela bihurtzea, eta hori da gure ametsa, eta horretan lanean hasi gara. Jangelak izan behar dutela eskolako beste ikaste prozesu gela bat, bertako produktuak, bertako ekonomia sustatzeko, elikadura osasuntsua sustatzeko, eta horretarako kontziente gara hainbat eragilerekin lanean hasi behar dugula, batetik hezkuntza departamentua, bestetik ekoizleak, nola ez jangelako langileak, beraien lan baldintzak hobetzearekin batera pentsatzen dugu ere jangelako betu daitezkela, eta gure burua litzateke ikastetxe guztiek sukaldea izatea, sukaldea jangela ondoan egotea, bertan bertako produktuekin sukaldatzea, garaian garaikoarekin, eta umei plateran eskaintzen zaien produktu hori bat etortzea ematen zaizkien balore edo hezkuntzarekin. Iruñeko Haur Eskoletan ja duela bi ikasurte hasi ziren, nahi izan zuten planteatu elikadura aldaketa bat, ez? Eta hasi ginen programa bat egiten, eta programa horretan patuzen lehen mailan nondik eta ze likagaia jaten diren eskola horietan. Orduan, zer egin da? Alde batetik, ikusi da Nafarroan zer ekoizten den eta ze ekoizpena badagon, ekoizpen ekologikoa edo bertakoa, baita ekologikoa. Hoi alde batetik. Bertzaldetik ikusi da Nafarroan barazkiak eta frutak eta ze momentutan biltzen diren, ez? Eta horrekin egin zen egutegi bat, ez da? Ikusi zen nutrizionista batzukin eta adituekin zen olako beharrak baziren 0-3 urte bitarteko umeak jateko zen beharrak zituzten, ez? Eta sortu zen menu berri bat, bertze gauza bat ere egin zena zen gurasuei eta langileekin eta hezitzaileekin eta sukaldariekin formakuntza eta sensibilizazio bat ere planteatu eta gauzatu, ez? Zer importantea da jakitea, zergatik likadurak zer garrantzia duen, zergatik garrantzitsua den, zen nekazaritza motatik heldu diren janari horiek, kudeaketa on bat badago gibeletik eta ezagutza eta profesionaltasun bat badago gibeletik, kostea ez du zeren gatik handitu behar, eta kasu honetan ez da handitu. Por imperativo, vamos a decir, del gobierno de Navarra, tuvimos que pasar a trabajar con una empresa contratada, ya que no nos dejaba gestionar directamente, por ley no se nos permitía gestionar directamente el comedor. Entonces la Guraso Elkarte, en aquel entonces, que había sido la que gestionaba el comedor, decidió crear una empresa, Fundación Xulufraya, le llamamos. Lo que sí nosotros proponíamos desde la empresa era la gestión desde el centro, la elaboración de la comida en el centro y con personal que ya teníamos contratado desde hace bastantes años, como cocineras y laguntzailes, y luego hicimos un sistema de contratación también de todo lo que eran ayudantes o laguntzailes del comedor, destinado principalmente a los padres y madres de la escuela, que fueran ellos los que se aprovecharan de esos puestos de trabajo. Tenemos un comedor como que sea algo también educativo. Les enseñas a comer, aprenden a comportarse en la mesa, socializan mucho, ya que un niño generalmente o niña viene de casa y es la princesa, o sea, de casa, y de repente tiene que ir a una mesa y tiene que compartir y tiene que aprender a socializar con los demás compañeras y compañeros. Luego teknikoari dagokionez, hainbat gauza aldatu beharko liratekela jantokiko baldintzak hobetzeko. Azken finean, pliego horrek sustatzen duena da enpresa handiak sartzea, gehien baloratzen duena da proposamen ekonomikoa eta ez hainbeste ze produktu erabiltzen diren, produktu horien jatorria zein den, eta pixka bat hori, orain gure erronketako bat da hemendik bi urtetara aterako den pliego horretan aldaketak egitea, aukera gehiago egoteko ikastetxe mota ezberdinek beraien errealitateari egokitutako kudeaketa egin ahal izateko. Bueno, la ventaja de nuestro comedor es que implicamos a los padres mucho en la gestión del comedor.
y luego lo que hacemos mucho es el consumo de lo que es nuestro entorno. Nosotros funcionamos generalmente, yo creo que en un 80% todo lo compramos en nuestro entorno, en el entorno del pueblo, en el entorno de Navarra generalmente. Podemos comprar en Arroniz, en Arguedas, las legumbres, el aceite, en Jauregui o en Anís compramos la leche, que es ecológica, la carne a un productor local también de carne ecológica, a los carniceros del pueblo, a los pescaderos, a la pescadería del pueblo, a todo este tipo de gente. Entonces lo que hacemos es involucrar a todo el mundo en lo que es la gestión del comedor de la escuela. Entonces, bueno, el frutero te va a vender la mejor fruta porque sus hijos o sus nietos están allí. El pescatero también te va a hacer lo mismo. La carnicera, pues te va a dar, nadie te va a dar nada por sacarle un duro más o por sacarle un céntimo más. Luego, nosotros, al ser una empresa que no tiene un ánimo de lucro, pues lo que hacemos es revertir todo lo que lo podamos tener de beneficio en el comedor. Ahora, lo que yo exigiría al gobierno de Navarra es que a la hora de licitar estas empresas para dar la comida, que al fin y al cabo es de las cosas más importantes que les puedes dar a los niños y niñas, es que el pliego de condiciones sí que entrara y tuviera mucho peso la opinión de los padres y madres de las escuelas. Pues el consumo de productos propios, el consumo de producto ecológico, yo creo que todas esas variantes tenían que tener mucho peso a la hora de licitar los colegios, los comedores escolares de todos los colegios de Navarra. Gai poliedriko badela, ez dela bakarrik osasun kontua eta elikadura kontua, hezkuntza kontua ere bada. Guk uste dugu batetik jangelan ratioak jaitsi behar direla, hezkuntzarako aukera badagoela hor ere, beraz, jateaz gain hezkuntza aukera badago, baino gero hortik haratago ikusten dugu ekonomi kontua ere badela, ez dela gauza bera bertako ekoizleei erostea, produktuak edo kanpotik etortzea, eta horretan sartzen garenean ja ez da bakarrik ekoizleak da, lurrari ematen diogun erabilera, bertan aukera ematea bertako ekoizlei lan egiteko, pixka aldurra mugitzeko, utzi agrauden lurra hoietara bueltatzeko jendea lan egitera.